El principal objetivo de este campamento es el de concentrar al talento de toda Latinoamérica, ponerlo en contacto constantemente con los entrenadores para que no solo sus aptitudes, sino que su actitud se desarrolle, para que en ellos nazca y siga creciendo ese amor por el remo. La clave y el gran desafío ahora es que lo que se está haciendo acá no se pierda, que tenga continuidad, que continúe este esfuerzo en cada uno de sus países y que logremos que esta convivencia pueda trasladarse a unos Juegos Olímpicos. Bueno, el objetivo del Campamento de Desarrollo de Remo es precisamente, como su palabra lo indica, desarrollar el remo en la zona de Centroamérica y el Caribe. Comenzar con nuevos países introduciéndolo al remo y también continuar con un proceso que se viene llevando de hace 2 años a esta parte con los diferentes campamentos que se han realizado. Tenemos que destacar la presencia de las mujeres, la igualdad de género, inclusive que hemos llegado a superar la participación en número femenino con el masculino. Creo que es un paso muy importante para el desarrollo del remo, no solo a nivel de Latinoamérica y del Caribe, sino dando un aporte y dando un ejemplo de que cuando se quiere hacer las cosas y cuando hay una realmente ganas de poder hacer lo que se viene planeando por parte de FISA y del Comité Olímpico Internacional, de que a partir del próximo año logremos tener la igualdad de género en todas las pruebas. El momento que estamos desarrollando actualmente con la Federación Salvadoreña de Remo y la Federación Internacional de Remo nos ha permitido como Comité Olímpico poder promover los valores de excelencia, amistad y respeto en el campamento y con los grupos presentes. Tenemos gente del Caribe, tenemos gente de Sudamérica que a pesar de la barrera del idioma hemos podido con ellos hacer un buen trabajo de integración con el programa, con el valor de la amistad, por ejemplo. Hemos podido hacer amistades nuevas, cada día en el entrenamiento practicamos la excelencia y hemos sabido respetar la equidad de género en el campamento, ya que tenemos la mitad de participantes son del sexo femenino. Bueno, me he sentido muy bien aquí compartiendo con los atletas de Salvador y los entrenadores y creo que me voy a llevar una buena impresión de aquí y voy a desarrollar bien mis capacidades como atleta que soy. Este campamento ha tenido un impacto muy positivo en mí. Me ha enseñado a superarme, me ha enseñado mucho sobre la técnica, mucho sobre el trabajo fuerte, cómo vivir como una verdadera atleta con los demás. Y me ha dado muchas ganas de seguir con esto, de seguir esforzándome y llegar más allá y saber que puedo hacer mucho más. Well, when I started rowing, I had only been rowing for 2 weeks before I first came to this camp, and that's when I got locked into rowing. When I came to this camp, that's when I learned to love rowing, and that's why I'm still here doing it today, and I'm back again. Rowing is a lot of work. It's a lot of work. Like, I didn't expect it to be this much, but from training and gym and erging every day, pretty much all day, and then only resting 2 hours in between, you can tell that it's something athletes supposed to be doing all the time.